En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Celebramos esta Eucaristía, esta celebración, a los pies de nuestra Madre, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que hemos peregrinado desde la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella de Chucena. Y en esta celebración, pues, encomendamos todos los sufrimientos, todas las oraciones de todas las personas que nos han pedido rezar, especialmente encomendamos también a Belén, a Joaquín, dos jóvenes, y también por todos los enfermos a los que le hemos prometido orar. Y nosotros, pues, antes de comenzar estos sagrados misterios, vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Celebramos hoy la presentación de nuestra Madre la Virgen en el templo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, a cuantos honramos la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, por su intercesión participar como ella de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Zacarías. Alégrate y goza Sión, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día se asociarán al Señor pueblos sin número, ellos serán mi pueblo y habité en medio de ti. Entonces reconocerás que el Señor del universo me ha enviado a ti. Judá será la herencia del Señor, su lote en la tierra santa y volverán a elegir a Jerusalén, silencio todo el mundo. Ante el Señor se levantará de su morada. Palabra de Dios. Repita. El poderoso ha hecho obra grande en mí. Su nombre es santo. El poderoso ha hecho obra grande en mí. Su nombre es santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacío. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura
Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él le contestó: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y extendiendo sus manos hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Sentamos. Y como hemos dicho hoy, pues estamos celebrando hoy 21 de noviembre la fiesta de la presentación de la Virgen María al templo, es decir, podríamos decir a Dios. María es para Dios, María es de Dios, y esta fiesta nos ayuda sobre todo a conocer y mirar más a nuestra madre, es decir, a nuestra madre que nos engendra, que nos forma en la fe para vivir como hijos de Dios. Nosotros tenemos que procurar sobre todo que esta peregrinación no sea para nosotros una visita turística, todo lo contrario, sino para un encuentro con el Señor, igual como María es para Dios en este día de la presentación, pues que nosotros también seamos para Dios. Y sobre todo, ¿por qué? Sobre todo, María se ha ofrecido a Dios para ser templo de Dios, para que Dios pueda, a través de ella, pues, hacerse hombre y, sobre todo, salvar al hombre. Y esa misión también, hoy día, para nosotros, como cristianos, pues también tenemos que, igual que María fue presentada al templo, a Dios, pues nosotros hoy también nos presentamos también a Dios. Y, sobre todo, en este día en el que todos los que hemos estado aquí estamos, pues le presentamos nuestra vida al Señor, pues también en este día en el que pues muchos de vosotros habréis ofrecido, habréis presentado, habréis dado gracias, pues también estamos llamados, igual que la Virgen María intercede ante su Hijo Jesucristo por todo lo que nosotros le presentamos, pues nosotros también tenemos que ser ese puente también para, sobre todo, poner a los demás delante de Dios. Hoy hay mucha gente alejada de Dios, hoy hay mucha gente que necesita que, si no, ellos no se ponen en la presencia de Dios, seamos nosotros los que lo pongamos delante de esa presencia. María, la Virgen María, Nuestra Señora de Rosario, es abogada nuestra, y nosotros pues también aquí pues tenemos que abogar por los que no están en la vida de Dios, por todos los que se han salido. Pero sobre todo, nuestra misión también es reparar. Sobre todo reparar el mensaje de la Virgen de Fátima, ¿no? Reparar todas las ofensas a Dios. Y nosotros, pues, también reparar y ofrecer sobre todo todas esas personas, pues, que se han alejado de Dios por el pecado. Ante Dios somos los abogados de los nuestros, ¿no? Todos traemos aquí los sufrimientos y las debilidades de cada uno y de las personas que conocemos, pero también ante los nuestros somos los abogados de Dios. Puede que nuestra familia, puede que haya gente dentro de nuestro entorno que esté alejada de Dios, y que el único hilo conductor con Dios pues seamos nosotros para ponerlos en la vida de Dios. ¿Cuánta gente? Todos sabéis que cuando han escuchado que veníais a Fátima os han pedido que oréis por ella. Matrimonios en crisis, enfermos, familias, pero también nosotros en este día, además de que también nos ponemos delante de Nuestra Señora para pedir la salud, pidámosle por algo que es muy importante: la salud espiritual. Tenemos que pedirle, lo primero, la fe. La fe es lo que nos va a dar respuesta ante la dificultad, ante la enfermedad,
ante la muerte y ante las cosas materiales. En un mundo en el que busca las cosas materiales como si fuera la única respuesta y la única felicidad, cada vez estamos más insatisfechos. Por lo tanto, es importante que también pongamos y pidamos que, sobre todo, nos ayude a crecer en nuestra salud espiritual. Y sobre todo, descansemos en estos dos días que vamos a estar aquí en el corazón de María para que nos conceda las gracias por intercesión de ella hacia Jesucristo. Qué importante, sobre todo, es que descubramos que la Virgen María está atenta a todas nuestras necesidades, igual como estuvo atenta a las necesidades de su prima Isabel. Ella fue a prisa, no deprisa, ¿no? Nosotros estamos viviendo una vida con mucho estrés y con prisa. Sin embargo, ella fue, es decir, está atenta a todos nuestros sufrimientos, a todas las cosas que traemos en nuestro corazón. Pues bien, vamos a pedirle hoy, sobre todo, que igual que la Virgen María es nuestro modelo de fe, en fe y obediencia, y tiene puesta su mirada solamente en Dios, y cuando un corazón está lleno de Dios, cabemos todos, pues también pidámosle, y sobre todo que nos ayude a vaciarnos de todo lo que traemos para que nuestro corazón descanse en Dios y podamos llenarlo de todas las personas que muchas veces están a nuestro alrededor, incluso las personas que nos cuestan más trabajo acceder a ellos. Estar en Fátima, sobre todo, es una invitación a la conversión, a volver a Dios y sobre todo pensar, sobre todo que ella nos pide rezar el rosario para alcanzar la paz. Pues que nosotros en este día también le pidamos que podamos alcanzar esa paz, porque la paz comienza en nosotros mismos para que después pueda llegar a nuestra familia, nuestros vecinos, amigos y en el mundo. Pues bien, le pedimos hoy sobre todo a la Santísima Virgen que nos ayude en la fe, en las dificultades y sobre todo que podamos crecer en la salud espiritual y al mismo tiempo pues podamos gozar de esa paz interior para poder llevar la paz a los demás. Así sea. Nos ponemos en pie y oremos a Dios Padre, que por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Rosario de Fátima, escucha todas nuestras intenciones. Por todos los fieles, para que, siguiendo las enseñanzas de María y con espíritu de verdadera penitencia y oración, trabajen generosamente por la renovación del mundo y por la ampliación del reino de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, para que, en comunión de fe con María, escuchen, amen y pronuncien la palabra de Dios con fidelidad y entusiasmo, como siempre renovado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que promuevan en el mundo la justicia y la paz, y colaboren entre sí para establecer una distribución justa de los bienes entre todos los habitantes de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que en comunión con María, consuelo de los afligidos, encuentren en la amistad fraterna y en la contemplación de la cruz de Cristo la fuerza para caminar al encuentro de la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por esta asamblea y por nuestra familia, por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, para que por intercesión de María, lo que procuran a Cristo lo encuentren, los pecadores se conviertan y los jóvenes se entusiasmen por el Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por todos los enfermos de nuestra parroquia, por todas las personas que están solas, y especialmente encomendamos a Belén y Joaquín para que el Señor le conceda la salud. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la vocación al matrimonio, y al mismo tiempo pedimos especialmente por nuestro seminario de Huerva para que el Señor lo bendiga con vocaciones sacerdotales. Roguemos al Señor.
y pedimos por todas las personas que han perdido la fe, por todos los bautizados que se han desanimado, que se han cansado, para que encuentren en Cristo el único que les puede devolver la paz y la alegría en sus vidas. Roguemos al Señor. Escucha, Dios Padre Todopoderoso, todas estas intenciones que hemos puesto ante ti y todas esas que están en nuestro corazón y que tú bien conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la de Santa María siempre Virgen. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presente. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu. Como hermano, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero no para la palabra tuya.
llevas cada corazón. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuanto nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Damos la bendición a los que tenéis los objetos religiosos para bendecirlo aquí delante de la Virgen. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en la señal de salvación para quienes lo usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminamos cantándole la salve a nuestra Madre la Virgen. Encomendamos todas nuestras cargas, todas nuestras cosas que traemos en nuestro corazón para descansar en el corazón inmaculado de la Virgen. Rezamos la salve, la paz.